La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Muy emocionante y con muchas ganas de que llegue ya el Domingo de Ramos. Claro que sí, muchísimas ganas, muchísimas ganas. Cuenta atrás para una de las semanas más especiales del año. Hay que preparar los capirotes, las túnicas y sus complementos y ultimar detalles. Todos los preparativos de túnica, escudo, esparto, como veis. Para probárselo, para cuando lleguemos ya el Domingo de Ramos, pues estén preparadas para salir. En estos días los templos se engalanan y abren sus puertas y en Triana el Cristo de las Tres Caídas recibe a sus fieles. Durante estos días está más cerca de nosotros. Ha sido un lujazo, la verdad, un lujazo absoluto verlo. Y después de alimentar el espíritu, nada mejor que llenar el estómago. Graciosita de croquetas para ti, jóvenes. Cocina de Cuaresma en la que no pueden faltar los clásicos. Como son las espinacas con garbanzos, el bacalao con tomate, la paella de bacalao y nuestras croquetas que son todo el año de jamón, la convertimos los días de abstinencia o de vigilia de bacalao. Y de postre, torrijas es pan frito con canela, un poquito de vino, un poquito de azúcar y miel. Pasar por Sevilla es venir aquí a la campana y llevarse unas torrijitas. Dulces que solo se venden en Cuaresma. Es fenomenal, ¿eh? Y que hacen más dulce la espera hasta el Domingo de Ramos.